Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Estás escuchando Radio Superación. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos este jueves. Gracias por estar pendientes de nuestras transmisiones y de nuestros programas. Les recuerdo, nuestro sitio web donde nos pueden escuchar es www.radiosuperacionsmc.com. También les recuerdo nuestras páginas de Face, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables. Recuerden que ahí hay una pestañita a la cual le dan clic y nos escuchan totalmente en vivo. O también pueden descargar nuestra app para que nos traigan todo el tiempo ahí en su celular a través de www.smc.tv y ahí nos pueden sintonizar a cualquier hora, ya nos traen en su celular y pueden recurrir a cualquiera de los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Les recuerdo, nuestro teléfono es el 951-688-6981 y nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com. Pues para mí es un gusto estar este jueves en este programa de Red de Abogados, en donde sus titulares de este programa nos tienen preparado un gran tema. Sin lugar a duda nos va a servir bastante, nos puede despejar algunas dudas también. Les recuerdo los titulares del programa: el maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos y la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Pues adelante, los dejo en su programa porque nos tienen el día de hoy a una gran invitada. Muchísimas gracias, Monse. Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestro Víctor. Buenas noches, doctora Mariana Morales. Es un honor tenerla aquí. Hoy iniciamos precisamente con este programa. Usted es la primera participante de nuestro programa y doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al público que nos escucha, les presento a la doctora Cira Mariana Morales, es abogada postulante y docente. Esta noche nos va a hablar acerca del autismo. Maestro Víctor. Gracias, doctora. Bienvenida, doctora Cira. Es un verdadero placer poder conversar con usted, sobre todo un tema que creo que es demasiado importante, a veces soslayado, a veces no tan visto por un desconocimiento. Y precisamente la intención de este programa, y agradecer desde luego la oportunidad que nos brinda tenerla usted en este programa para precisamente eso, darnos una pauta, decirnos, explicarnos qué sucede con el autismo, qué es el autismo. Y desde luego tratar las cuestiones de carácter jurídico que se pudieran tener de una manera muy breve, pero sobre todo llevar al auditorio a esta información que requerimos, a poder conocer el tema del autismo. Nuevamente le agradezco su presencia, que haya aceptado amablemente nuestra invitación. Doctora, no me queda más que darle el uso de la palabra. Pues buenas noches a todas y a todos. De verdad, primeramente, antes de contestar y empezar con el tema del autismo, quiero agradecerles a ustedes esta invitación y esta oportunidad para poder hablar sobre este tema. Como bien lo dijo el maestro Jorge, es un tema que la mayoría de las personas no lo conoce. A pesar de que pues es un término que se ha utilizado desde el siglo antepasado, pues muchas personas no conocen qué es el autismo. Además que ha sido un tema, un término un poco, podemos decir que este tema ha sido equivocadamente entendido, ¿no? Afortunadamente, debido a la lucha de las organizaciones civiles, como bien decía nuestro maestro Díaz Müller, doctora Hortensia, no sé si lo recordará, ¿no? Al hablar de los derechos humanos, que decía que los derechos humanos es una larga lucha del individuo por alcanzar una vida digna dentro de la sociedad. Entonces, se ha tenido que luchar por las personas, por los colectivos, por los padres, por las madres, inclusive por los mismas personas con autismo. Y precisamente hoy, 18 de junio,
están celebrando, celebrando el Día del Orgullo Autista, ¿no? Algunos prefieren llamarle persona con autismo, algunos autistas simplemente, ¿no? Pero hoy es el Día del Orgullo Autismo y para mí significa mucho, ¿no? Es muy simbólico que precisamente este día podemos hablar brevemente de lo que esto significa para las familias, para la sociedad y para las mismas personas, porque les quiero decir que a diferencia del día 2 de abril, del Día de la Concienciación del Autismo, que la ONU en el 2007, me parece, lo declaró como el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, este Día del Orgullo Autista es impulsado por las mismas personas que tienen esta condición, ¿no? No es por los colectivos, no es por los padres, por las madres, sino por estas mismas personas. Entonces, pues, voy a permitirme compartir algunas imágenes. No puedo compartirlo. No, no me da esa opción, pero sin embargo, pues vamos a empezar a tratar de explicar qué es el autismo, ¿no? Yo no les puedo hablar en términos médicos sobre lo que es esto, ¿no? Además de que los manuales de DSM-5, de DSM-4 que conceptualizan el autismo es solamente de uso exclusivo para las personas, para los médicos que estudian esto, ¿no? Pero lo que les quiero decir que anteriormente, y esto les digo porque ha sido una lucha por ir transformando, porque anteriormente, y todavía mucha gente cree, porque en muchos diccionarios todavía existe el término autismo como palabras más, palabras menos, ¿no? Que la persona está en su mundo, ¿no? Que está abstraído, que es un trastorno, que tiene características de esquizofrenia, ¿no? Afortunadamente, debido a las protestas que se han realizado por las madres, por los colectivos, la Real Academia Española en el 2014 cambió el término, ¿no? Y ya lo conceptualiza como un trastorno que afecta el desarrollo de las relaciones y de la comunicación, que es un término un poco más correcto. Inclusive hay médicos que dicen que no tiene injerencia tanto en la comunicación, sino en el desarrollo de las relaciones. Es decir, este término implica que la persona tiene, pues podríamos llamarle una discapacidad. Muchas personas también están de acuerdo con llamar que las personas con autismo tienen una discapacidad. Incluso la ley de personas con discapacidad no las incluía, ¿no? Pero ni las incluye. Nosotros tenemos nuestra propia ley, ¿no? Porque hay quienes consideran que no es una discapacidad. Sin embargo, si podemos llamarle discapacidad, estriba en que no tiene esa capacidad de relacionarse con los demás. Y al no tener esa capacidad, siempre lo hace de manera equivocada, ¿no? Y entonces eso trae como consecuencia problemas de conducta, problemas de conductas estereotipadas, repetitivas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que siguen como un patrón de conductas, ¿no? Y que cuando ellos no encuentran esa reciprocidad social, porque no entienden cómo relacionarse, pues les provoca algo que tal vez podría traer como consecuencia todos esos estereotipos que las personas tienen respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Porque también lo vemos en general, que la sociedad tiene estereotipos respecto a las personas con discapacidad, estereotipos de las personas con autismo. Incluso anteriormente los pueden considerar como enfermos mentales. El autismo no es una enfermedad, ¿no? Para mí, el autismo simplemente es una condición, aunque muchos también no están de acuerdo con que se le llame condición. Es una manera de ser, ¿no? Es como estar alto, bajito, gordito, ser enojón, ser alegre, o sea, todo lo veo así, ¿no? Claro está que sí tienen esa dificultad para poder desarrollarse, pero como bien lo dice la Convención de Personas con Discapacidad, ¿no? La discapacidad la crea la sociedad, ¿no? ¿Por qué?
porque pone barreras, ¿no? Y hemos visto que este concepto igual ha evolucionado, el concepto de discapacidad, que anteriormente, pues si nosotros teníamos en la familia, por ejemplo, una persona con una discapacidad, la que sea, ¿no? Inclusive podemos incluir al autismo, y lo primero que hacíamos era la sobreprotección, ¿no? Inclusive se le consideraba como un estorbo, ¿no? Quédate en casa, ahora sí, no por la pandemia, sino por otras cuestiones, ¿no? Te quedas Doctora, quiero entender en este punto que la sociedad, desafortunadamente por desinformación, por condiciones de educación, valga la expresión de mi parte, nosotros provocamos esta condición de exacerbar la conducta, la condición de una persona con discapacidad. Es decir, no tenemos una cultura de inclusión. Nos falta ello, lo necesitamos, es evidente. ¿Qué me puede comentar al respecto? Pues sí, como les decía yo, podemos decir, violación a un derecho humano tan elemental, ¿no?, que es la no discriminación, y que nosotros lo tenemos en un documento llamado Constitución, y que también la Convención Americana sobre Derechos Humanos da la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su preámbulo, habla de este derecho de no discriminar y que hay que tratar igual con todos y sin ninguna discriminación, tiene que ver con la no inclusión. En este tema de la inclusión, tampoco yo lo tomo tan así, tan, podemos decir tan drásticamente, de que si a un niño se le tiene que incluir a la escuela, se le tiene que aceptar y ¡pum! No, porque esa escuela tiene que contar con los ajustes razonables, y de ahí viene otro concepto. Si esa escuela no cuenta con la capacitación, con la sensibilidad, con los ajustes razonables, pues podríamos caer en que en vez de traer un beneficio al niño o a la niña para incluirla dentro de una escuela, por ejemplo, porque la inclusión abarca muchos aspectos: inclusión familiar, inclusión educativa, inclusión en atención médica, inclusión en materia, en el ámbito laboral, ¿no? Ya en una persona adolescente o adulta con autismo, pues necesita también la inclusión laboral. Sin embargo, nuestra sociedad no está preparada para ello. Y entonces sí es muy, muy, muy complicado que una persona pueda incluirse dentro, primeramente, de una escuela, ¿no? Y posteriormente, para todos los ámbitos y para que se le hagan efectivos todos sus derechos económicos, sociales y culturales también. Entonces se van poniendo como barreras, y para ello existe este concepto de ajustes razonables que deben tener las escuelas, deben tener toda una estructura en materia de discapacidad. Entonces, pues, los ajustes razonables. Me habla usted de los ajustes razonables. Lo concreta usted en este momento en una cuestión escolar, social. Coincido con usted en que estos ajustes vienen desde la familia, ¿no? De cómo poder tratar. En el caso de la familia, hablamos de una educación paralela y diferenciada, desde luego, que no se puede tener con, digámoslo así, la generalidad de las familias, ¿no? Es en cada caso un tratamiento distinto. Ahora que usted habla de los ajustes razonables, me llama la atención, por ejemplo, los casos en los que se ven involucrados niños, niñas, adolescentes, personas mayores, adultos, con un problema de una discapacidad, en este caso el autismo, coincido con usted en estas expresiones un poquito banales a veces, por querer encasillar una conducta o un espectro en algún punto determinado. Nos falta a nosotros como sociedad, nos falta a nosotros como instituciones, el saber qué es incluir y qué son los ajustes razonables, porque coincido con usted en un punto y me gustaría que retomáramos la plática. La inclusión no depende de la persona incluir, sino de la sociedad que tiene que adaptarse a ellos. Me gustaría conocer su opinión.
Pues mire, tiene que ver con el concepto de discapacidad y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que la discapacidad la pone la sociedad, ¿no? La pone la sociedad. La Convención de Personas con Discapacidad es un documento internacional en donde los estados se reunieron y crearon estas normas para poder, para poder aplicarlas a estas personas, ¿no? Y poder de esa manera cambiar este modelo que se venía arrastrando, que era un modelo contrario a los derechos humanos. Después vino el modelo de asistencia, donde yo te doy, ¿no? Ahora estamos en el modelo social. Y vamos para el de derechos humanos, ¿no? El modelo social ya tiene otra, que es el que recoge la convención desde 2006 y que también tuvo como consecuencia una reforma a nuestra constitución, ¿no? Y ya no se le llamó, por ejemplo, personas con capacidades diferentes, ¿no? Porque dicen los colectivos, ¿no? Capacidades diferentes, pues tienen los botes, ¿no? Los recipientes, ¿no? Somos... sí tenemos tienen una diversidad funcional, pero sin embargo, pues podríamos hablar que tenemos que estar en un plano de igualdad, tal vez aplicando esto que decía Aristóteles en cuanto a la justicia, ¿no? Ser iguales en la medida de su desigualdad, ¿no? Es decir, que para eso es ahí donde entran los ajustes razonables, donde la sociedad tiene que quitar esas barreras. Por ejemplo, en discapacidad motora, si ustedes hacen un recorrido por la ciudad, es inaccesible, ¿no? En nuestras propias casas nosotros somos o provocamos la inaccesibilidad y si tenemos una persona con discapacidad motora, no puede accesar a nuestra casa, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en una universidad y en esa universidad, en la planta baja, tiene salones donde tienen su rampa. Entonces, en discapacidad motora como que sí es un poco más visible, pero en otras discapacidades no lo son. Por ejemplo, en el autismo, ¿no? No hay ni siquiera señalamientos donde haya imágenes, haya pictogramas. En los restaurantes mismos, las cartas no tienen, ¿no? No tienen, y les estoy hablando de la vida cotidiana, ¿no? En los restaurantes no tienen cartas donde tengan dibujos o pictogramas, porque a veces a ellos se les dificulta leer, ¿no? Recuerdo una película de Temple Grandin, que ya es ahorita una veterinaria, ¿no? Que cuando la pusieron a leer un libro en inglés, lo aventó, dice, yo veo puros peces. O sea, también es otra característica de las personas con autismo, que tienen una sensibilidad diferente. Tienen en lo sensorial a veces tienen mayor sensibilidad, pueden ver más, oír más, y entonces sí es complicado. Yo no digo que sea fácil crear una inclusión dentro de una escuela, dentro de un campo laboral, pero yo creo que con que se establezcan pues políticas públicas y la intención política sea buena, la intención de la sociedad, por lo menos que haya la intención de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, si mi hija, en el caso de mío, si fuera a entrar a una escuela o algo así, yo no exijo que sea admitida, ni así pues, no con la exigencia que debería ser, porque si esa institución no tiene esos costes razonables, yo en vez de ayudar a mi hija, la voy a perjudicar. Y ahora hay otra cuestión, también hay grados, ¿no? Y hay personas con autismo, niñas y niños con autismo, que pueden adecuarse a una educación, podamos decir, formal, ¿no? Y hay quienes no, y entonces, sí, a veces es necesario, algunos no están de acuerdo con las escuelas especiales porque, pues, rompe con la inclusión, ¿no? Doctora, pero yo creo que deben emplearse como un puente, ¿no? Doctora Sira, todos tenemos derechos humanos. ¿Qué hay que hacer para lograr esa equidad e inclusión, para lograr una buena aplicación de los derechos humanos en el caso del autismo? Pues siguiendo con este tema de la inclusión, pues como toda persona, el niño, la niña con autismo, el adolescente, la persona, tiene derecho a una educación, tiene derecho a una vida digna, tiene derecho a la salud,
Y en este tema de la inclusión, a veces los ajustes razonables no son tan complicados. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo trabajaba en la antes Comisión de Derechos Humanos, llegó una mamá muy afligida. Es que mi hija, la maestra la regaña mucho. ¿Y qué hay con su hija? Pues no, dices que ella tiene una discapacidad auditiva. Es una persona con discapacidad auditiva. No, tal vez no empleó esos términos. Me dijo, no, oye, mi hija no escucha bien. Entonces, yo lo que hice, no levanté la queja, ¿no? Lo que hice, fui y me constituí a la escuela a ver a la niña. Y fui y vi. La niña sentada hasta atrás, la maestra volteada al pizarrón escribiendo, ¿no? Entonces, ya observé, llamé a la maestra y le dije, maestra, ¿sabe qué? Pues ya me presenté, le dije dónde iba. Entonces, yo quiero que usted siente esa niña hasta adelante y que le dé la clase viéndola a ella. No le pedí que se pusiera a estudiar lengua de señas o algo así, sino simplemente que le hablara de frente, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad auditiva tal vez pueden leer los labios, ¿no? Muchos, más bien dicho, la mayoría lee los labios. Entonces, pues esa fue la solución. Eso podría ser como un ajuste razonable sin mucho recurso de infraestructura, ¿no? Porque a veces el problema es la infraestructura, lo económico, y ponemos obstáculos cuando la situación es bien sencilla, ¿no? Entonces, pues yo le sugerí eso a la maestra, y eso fue la solución al caso. De ahí, pues, la niña, pues, puso más atención y progresó mejor en la escuela, ¿no? Entonces, sí, a veces tenemos instancias para acudir para el efecto de que precisamente le iba a preguntar qué hacer con nuestra hija o nuestro hijo que tiene autismo. El público que nos esté escuchando, muy probablemente algunos se habrán dado cuenta que tiene su hijo, otros tal vez ni siquiera se da cuenta, como el caso que usted nos acaba de comentar. No sabían, no se habían dado cuenta. Entonces, para el caso de que nuestro escucha tenga un familiar de esta naturaleza, ¿cuáles serían los primeros datos o las primeras señas que un padre, una madre, un familiar podría observar de su hijo para decir, ah, mi hijo como que no es común como los demás, no sé? Y otra, ¿cuál sería el paso a seguir? No sé, ¿a dónde podrían tener ayuda? No sé, ¿nos quiere platicar un poquito acerca de ello? Sí, es bastante complicado saber si tu niño, tu niña, tu hijo tiene autismo cuando es en una edad temprana. Los especialistas dicen que a los 6 meses. Hay quienes, no tengo el sustento científico, pero hay quienes dicen que a lo mejor se sabe hasta antes de que el niño o la niña nazca, ¿no? Pero generalmente es a los seis meses, cuando comienzan a sonreír, cuando te dan los brazos, ¿no? Si no responden a esos estímulos, pues eso es como una llamada de atención, ¿no? Poner atento. ¿Por qué no me da los brazos? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué pareciera que no escucha? Cuestiones así, ¿no? Pero igual sucede que no todos los niños, todas las niñas son iguales. Son diferentes, aunque tengan autismo, cada niño, cada niña se comporta de manera diferente y es complicado. A veces llora mucho, porque es como muy sensible al ruido, oye un ruido y llora, o oye un ruido y hace berrinche, oye un ruido y o llora mucho porque su hipersensibilidad no le permite estar tranquilo. Son como que llamadas de atención que le hacen a uno para poder hacerlo. Ahora bien, lo que uno debe hacer es recurrir a un especialista. Lo primero que uno hace es con el pediatra. Desafortunadamente, ni los pediatras ni los especialistas a veces logran detectar esto, ¿no? Hace falta mucho también por avanzar en ese aspecto. Sin embargo, pues yo les quiero decir que en México tenemos los medios para poder atender a esos niños y niñas, ¿no? A veces uno piensa
que yéndose a otro país, a otro lugar, va uno a tener mejor atención. Acá en Oaxaca contamos con, afortunadamente, con ya bastantes instituciones que atienden a estos niños. Tenemos, por ejemplo, el DIF tiene su, su módulo o su departamento donde atiende personas con niños y niñas con autismo, que está ubicado en la colonia Alemán. Existe el CRIT, también el CRIT atiende a niños y niñas con autismo. Existe también el CRIA Rotario, es un centro de autismo del Club Rotario, donde allí tienen una maestra que se guía por el programa ABA, creo que utilizan. La mayor parte de personas emplea el método o el programa ABA, que es un método que es a través del condicionamiento que quieren regular o tratan de regular la conducta del niño o la niña. Está también, aparte del CRIA, está el CRIT, y también nosotros tenemos una asociación, los Hijos de las Hadas, que por cuestiones económicas y de infraestructura y falta de apoyos ha dejado de funcionar como debiera funcionar. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Tener nuestra asociación más consolidada. Sin embargo, se ha logrado que esta asociación tenga una escuela. Una escuela tal vez no con los ajustes razonables, pero sí intentamos tener una escuela. Esta asociación es presidida por el ingeniero Rigoberto García y yo pertenezco a esa asociación, porque ya después de tanto buscar, pues yo pensaba que estaba sola en el mundo, ¿no? Entonces me incluí a esa asociación y fue cuando empecé a vislumbrar más, ¿no? Que no era la única, que había más personas. Porque les quiero decir que de cada 100 niños, según los especialistas, de cada 100 niños, uno tiene autismo. Entonces, doctora, ahora que nos habla de las asociaciones como a la que usted pertenece, en relación a esta posibilidad, a esta necesidad que tiene la sociedad de organizarse para apoyar, para lograr esta equidad de la que hemos estado hablando y que algún día dejemos de hablar de grupos vulnerables y que hablemos de simplemente personas, me surge una duda a mí en el aspecto, y lo vuelvo a retomar, y me gustaría que usted me apoyara en ese sentido. La inclusión no depende de la persona que tiene una discapacidad, que tiene un problema, que tiene un espectro autista, etcétera. La inclusión depende de nosotros como sociedad, de las instituciones. Hace rato comentaba de alguna universidad en la cual pues, se tienen ciertos aspectos o espacios para una discapacidad, perdón por la expresión que voy a decir, pero más o menos como una persona que no puede caminar adecuadamente, etcétera, ¿no? Y como usted bien lo dice, ¿no? A partir de por ahí 1990, 1992, se comenzó a ver las rampas para personas con que no tenían posibilidades de caminar. Lo que usted comenta de los centros, la audición, el exceso de luces, el exceso de estímulos sensoriales, no lo tomamos en cuenta. Al contrario, es algo muy normal en nuestra sociedad que lo que más se genera es este tipo de estímulos audiovisuales sensitivos y que eso afecta en gran medida a las personas con autismo precisamente por esta sensibilidad a este tipo de estímulos. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Yo como una persona que veo en la calle que sucede algo así, ¿qué puedo yo hacer? Sí, pues mire, las asociaciones han visto esa situación donde no hay espacios para personas con autismo, por ejemplo, niñas, niños, y hay una organización, ¿no? Se llama Iluminemos de Azul, ¿no? Donde el presidente es Gerardo Gaya, y precisamente él coincide con usted y yo también, de que pues no deberían haber como grupos vulnerables, ¿no? Yo más que nada le llamo grupos vulnerados, ¿no? Porque nosotros somos por supuesto, los que claro. Provocamos que se conviertan en grupos vulnerables cuando podrían
salir y este y poder ser pues tener esa vida como cualquier persona, ¿no? Si bien es cierto, hay discapacidades severas donde es bastante difícil salir de ellas, pero tenemos un gran grupo en donde sí pueden participar como cualquier persona en un trabajo, una sociedad, y pasa como las mujeres, pues las mujeres no somos vulnerables, somos vulneradas, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí, entonces la sociedad es la que nos provoca esa vulnerabilidad, entonces incluso ya muchos ya ni hablan de esto de vulnerables, porque no somos vulnerables, nos hacen, ¿no? Nos hacen. Igual pasa con las personas con discapacidad y las personas con autismo, pero volviendo a lo que usted decía, entonces estas asociaciones han puesto, por ejemplo, funciones de cine con menos luces, con menos ruido, sí, porque yo en mi caso, por ejemplo, cuando mi hija era muy pequeña, pues a mí me gustaba ir al cine y pues la llevaba, ¿no? Primero empezaba a llorar a los 5 minutos, me salía yo. El otro fin de semana volví a ir al cine, ya lloraba a los 10 minutos, a los 15, hasta que logró adaptarse. También es un poco de trabajo como padre, como madre, ¿no? Y buscar los mecanismos para poderle dar también esa atención y no podemos hablar de tratamiento porque el autismo no es una enfermedad. Como dije, es una manera de ser, pero sin embargo tenemos que buscar apoyo de profesionistas, ¿no? Y un método muy recorrido que hemos trabajado desde hace muchos años, inclusive es el método que emplea la persona que asesora a la asociación, que es el ABA, que es a través de premios y castigos, es muy conductual. A mí nunca me gustó, quiero serles sincera, ¿no? Claro. ¿No? Porque yo decía, bueno, le doy el premio y el castigo, pero ¿qué estás sintiendo? Entonces yo, equivocadamente o no, me apoyé también del psicoanálisis. Ahora, por fortuna, no hace mucho, y eso que existe desde hace 40 años, aunque también empleaban igual el método ABA, conocí otro método que se llama intervención de desarrollo de relaciones. Entonces, este programa de intervención de desarrollo de relaciones nos empodera a nosotros los padres y las madres para poder ser guías de nuestros hijos. Y bueno, y la conclusión es, bueno, es lo que hacemos con todo hijo o con toda hija, ¿no? ¿No? Como dicen, el ejemplo es lo mejor, se predica con el ejemplo. Nada más que aquí tiene que haber un mayor acompañamiento, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tratar de entablar esa relación. No podríamos llamarle, a lo mejor, esa relación que origina que haya una buena comunicación, pues, ¿no? Sin necesidad, inclusive, nos hablaba el doctor que habla de esto, Diego Reza, de que demos instrucciones precisas, sino que entablemos esa relación y rompamos. La empatía, ¿no? La empatía entre la persona que no nos puede comprender, pero no es porque él no quiera comprendernos, ¿no? Precisamente, y vuelvo a eso y le voy a hacer el uso de la palabra a la doctora, la inclusión depende, entre comillas, de mí que sí pertenezco, a ti que creo no perteneces, ¿no? Al contrario, yo debo entender que tú también perteneces. Así es. Doctora, sí. A mí me gustaría que le platicara a nuestro público un poquito de jurídicamente qué hacemos cuando tenemos un familiar con autismo. Jurídicamente, bueno, a ver si entendí, pues les digo, en cuanto a sus derechos, tenemos los mismos derechos. Sí, perfecto. ¿No? Y tienen que hacer los ajustes razonables y las adaptaciones correspondientes. Sin embargo, la familia es muy dada a sobreproteger, es muy dada a que te doy todo y espérate ahí. Quiero decirles también que cuando un niño o una niña supuestamente hace un berrinche, nosotros ya no vamos a recurrir a la, y creo que es para todos los hijos y en general, ¿no? A lo que recurrimos, a la corrección inmediata. Bueno, vamos a ver por qué estás comportando de esa forma, ¿no? Y hay un problema de relación y tal vez de comunicación que yo no sé por qué está haciendo el berrinche. Si lo logro saber para la siguiente vez, ya no lo va a hacer, ¿no? Si logro
¿no? Pero jurídicamente nosotros somos muy dados a cuando esas personas alcanzan la mayoría de edad, ¿no? Entonces, ya se ha visto casos donde promueven una declaran incapaces estado de intervención, intervención. ¿No? Intervención. Como todos sabemos, hay capacidad de ejercicio y de goce. La de goce es la aptitud de ser el titular de derechos y obligaciones, de hacerlos valer uno mismo. Entonces, como ellos, aparte, tienen una característica que son muy buenos, muy nobles, por el miedo a que regalen hasta su casa, pues decimos, no, mejor un estado de interdicción y rompemos con esta teoría de la autonomía de la voluntad, que es lo que predomina ahorita, ¿no? Que también ellos tienen derecho a expresar su autonomía de la voluntad. Doctora, hay un caso... acaba usted de tocar un punto sumamente interesante. Desafortunadamente el tiempo no nos va a dar para más, pero quiero comprometerla a usted para que volvamos a tener una charla con respecto a esta pregunta que me gustaría que lo contestara brevemente. Una persona con autismo, y lo digo porque generalmente es lo que pensamos, desafortunadamente por nuestra inconsciencia, por nuestra falta de conocimiento del tema, pensamos que una persona con autismo es una persona que no es capaz de cuidarse a sí misma, ¿no? Lo magnificamos de esa manera. Es lamentable, pero es así. Una persona con autismo tiene la capacidad jurídica suficiente para contraer matrimonio, para heredar, para realizar un contrato de compraventa, lo puede hacer. Y le pediría que hagamos lo de las películas de Marvel y que hagamos las películas de Hollywood. Digan que sí. Y prometemos al público que en la próxima sesión nos los explique. O que, mire, en la sesión que sigue nos lo conteste. Tiene que ver con el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, refiriéndonos a las personas con discapacidad intelectual. En mi concepto, sí puede celebrar actos jurídicos con apoyo, ¿no? Y sí me gustaría hablar un poco más del tema. Incluso ya ha habido juicios de amparo donde en primera instancia lo niegan, pero lo conceden, ¿no? Un caso emblemático de Adair, que lo declararon en estado de interdicción y posteriormente dijeron que pues no era violatorio a sus derechos humanos porque violentaba precisamente la convención, el artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, ¿no? Y el juez ordenó que pues tenía que ejercer sus derechos con apoyo, ¿no? Entonces, incluso es emblemático ese caso porque fue el primer amparo en lectura fácil, ¿no? Que también es otra de las cosas que ustedes que están en la Administración de la Justicia saben, que tiene que haber sentencias de lectura fácil en muchas ocasiones, como un ajuste razonable. Doctora, pues el tiempo fue muy corto, lo que se tenía que hablar es mucho, pero por desgracia tenemos cortos tiempos, como le dijo el maestro Jorge, la estamos comprometiendo para que nos hable más abundantemente de la capacidad jurídica de esta clase de personitas. Le agradezco infinitamente la invitación, le agradezco infinitamente el apoyo que nos ha dado para nuestro público, para aquella persona o aquellas personas que tienen un familiar de autismo, sepan a dónde recorrer o ir. Usted dio algunos lugares, por ejemplo, el DIF, la Colonia Alemán, el CRIP, el Querologio. Entonces, ya se dieron algunos datos en donde con eso vamos a apoyar a algunas gentes que yo quiero pensar que no tienen ni idea dónde poder llevar a sus hijos con el autismo. Yo le agradezco, doctora, nuevamente infinitamente su apoyo, su tiempo. Muchas gracias, maestro Víctor. Doctora, para finalizar, tenemos ya el tiempo encima. Si alguna persona quisiera comunicarse con usted debido a toda su sapiencia en este tema, algún número, algún lugar donde puedan platicar con usted, con su asociación, tiene usted claro que sí.
Yo en cuanto a la cuestión jurídica me pongo a la orden, en cuanto a la asociación igualmente. Les voy a dejar mi número, el 951-508-1614. Y bueno, aprovechando este espacio también invito a todas las personas que tengan familiares con discapacidad, los invito a que lean la guía para las personas con discapacidad en tiempos de contingencia, porque es importante que la lean, que saber hacer en cuanto a este virus y la pandemia que tenemos, ¿no? Y que también sepan que el derecho a la vida, que tienen derecho a la vida y que deben ser tratados como toda persona y que no se debe seguir ningún parámetro. También es un tema importante sobre este derecho a la vida que quería yo tocar, pero pues debido al tiempo, pues ya no, ¿no? De doctora, que está no usted tenemos, invitada para platicar que no tenemos que, estos temas. Porque no es una la primera persona vez. Que ha dicho, usted ha sido, perdón, sí. Usted ha sido nuestra principal invitada, la primera, y no será la última, al contrario. Queremos seguir platicando con usted de todo esto. Repito, la inclusión, creo y coincide usted conmigo, que la inclusión depende de la sociedad para incluirnos en el mundo de aquella persona que ve la de vida diferente. Si usted nos permite, pondremos su número telefónico a disposición de las personas que así lo pidieron. Y muchísimas gracias, doctora. No me queda más que agradecerle. Muchísimas gracias, es una plática excelente y ya la comprometo a que nos volvemos a ver. Claro que sí, me daría mucho gusto. Con la doctora Hortensia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Pues, auditorio, muchas gracias por habernos acompañado. Sin nunca lugar a duda, fue un programa que nos despejó bastantes dudas, que nos quitó algunas telarañas también que tenemos y que ya sabemos a dónde recurrir en caso de necesitarlo. Les voy a recordar el teléfono de la doctora en Derecho, Sira Mariana Morales, 951-508-1614. De todos modos, si tienen alguna duda, recuerden que nuestro programa se sube posteriormente el video a la página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, así también como en la plataforma de YouTube. Ahí también pueden encontrar nuestro video, pueden volver a retomar alguna situación que les haya quedado a ustedes el auditorio como duda y ponerse en contacto con nosotros. También les proporciono nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, y nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com. También les recuerdo que pueden descargar nuestra app para que nos traigan ahí en su celular. Lo pueden hacer a través de www.smc.tv. Ahí le dan clic al link de descarga y ya nos pueden ahí traer en su celular para que puedan consultar cualquiera de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Pues les doy las gracias a los titulares de este programa de Red de Abogados, a la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez y al maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Muchas gracias, gracias por tener esta invitada de lujo, madrina de este programa de Red de Abogados. Sin lugar a dudas, se lucieron con esta madrina. Muchas gracias por estar preocupados por estos grupos vulnerables y la ciudadanía. Y nos vemos y escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Monse. Gracias, doctora. Gracias, maestro. Venimos desde grupos vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sureste de la República Mexicana. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó